Quiere que le den más años, y Bukele cumple sus deseos. Este sería Luis Sosa, alias Pinocho, un joven que ayudaba a los jefes a esconder el dinero en California, pero tenía la costumbre de mentirle a sus jefes cada vez que contaba dinero, y siempre se quedaba con $2,000, y nunca se han dado cuenta, pero el FBI de Estados Unidos se ha percatado que este joven iba a comprar cosas muy caras en supermercados, y las mostraba en sus redes sociales. Y al hacerle un seguimiento, se han encontrado que no tiene estudios superiores, no tiene ningún negocio, y no tiene un trabajo conocido. Por este motivo, lo han seguido hasta que lo vieron entrar a una casa abandonada, y al intervenir lo encontraron que en ese lugar habían varias bolsas de basura que contenía mucho dinero, y al ser llevado al juzgado, el juez le ha dado solo un año. En esos momentos, alias Pinocho, riéndose, le preguntó, ¿por qué le dan poquitos años? Al escuchar esto, el juez ha preferido deportarlo, y la máxima autoridad cumplirá su deseo de darle más años, y pasar a 100 años en el SECOT. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que alias Pinocho esté feliz con esa cantidad de años?